Well, Hello. hi, can you hear me? I can. Hi. Yeah. All right, great, great. All right, let me Vamos a ver si puedo hacer esto. All right. Let me see. All right. José Argueta. Hello. José. He's my son. Her name, his name is Marco David Velázquez Jr. All right. Hey, hello. Yeah. Hola. Hello. Nice to have you in class, right? All right. Estaba en deuda porque se fijó que solo presenté a mi hija. Sí, ayer, right? That was Yeah. yesterday, all right? Well, nice to see them, right? Gusto verlos. All right. Un gusto siempre ver niños y en familia y todo. Es una alegría, right? Great job. Great. Excellent. Thank you, Marco. Let me see. Let me see. We have here Lisette already, Marco, Adrian, Oscar, Juan, Gustavo, and Ulises. Right? Let's see. Two, four. Herbert, Gustavo. All right. Gustavo, hello, Gustavo. Gustavo. Hello, teacher. Hi, okay, don't forget that you stay today, okay? Estamos ya. All right, yeah, right, great. Se me desconectó José Argueta. What happened? Quería ver. A ver qué más me decía porque no podía activar la ¿cómo se llama? No sé. All right. No, teacher. Hello, Julio. Welcome. Hello. All right, nice to have you here in class. Okay, so today we're going to have let me see. We're going Hello, to. Julio. Hi, how are you? Don't keep. How are you, Jose? We have Daniel connecting right now also. All right, so we're already on Wednesday. We're already on Wednesday. Wednesday. When is my May, May. 19 May, oh my God, May, 2021. Very good, very good, very good. Excellent, excellent. All right, let me see. Let me see. Jose Daniel Argueta, can you hear me? Can you hear me? ¿Me puede escuchar? José Daniel. Bueno. Okay, class, we're going to start. And the first thing I'm going to do is tomar la lista de asistencia. All right. So, Right. when I call Teacher, your name, yes. una pregunta, teacher. Yes, Julio, dígame. Yo cuando estamos en clase, yo say to Wednesday. you, Wednesday. ¿hay Wednesday. algún problema? ¿Hay algún problema, Please stand. teacher? Porque digo, ¿Usted dice you? sí, o Wednesday. sea, si yo digo, si yo le digo a usted you, ¿hay algún problema o tengo que decirle usted o No, you is say me fine. teacher? You can say you. You can say you. You, o Yes. sea, puedo decir yo. Yes, you can. Yes, you can, Okay, right? okay. Remember that you is correct. No como en español que tenemos dos, ¿verdad? Tú y tú. Usted, O tú, tú, ¿verdad? vos. Right? You es único, right? You. Okay, Right? okay, So when you say okay. you in English, la persona que está recibiendo ese mensaje
no tiene por qué, como decir, bueno, ¿y por qué me llama you? Right? Okay, ajá, yes. No mucha hay confianza. Nada, no hay nada de eso en el inglés, ¿ok? Nomás aquí en el español, ¿right? Okay, bueno, algunos, algunos, ¿right? Some, ¿right? But you, esa es la forma apropiada. Hello? Do you know you? You, can you come here, right? Así, you. Okay. No problem. Thank you, teacher. All right. Sin pena. Thank you. All right. All right. Let me see. Okay. I'm going to begin with the attendance. Adrian de Jesús Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. All right. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present. Okay, thank you, Daniel. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay. Okay, presente y sin la cámara encendida. Okay, no hay problema. The chair. Right. Herbert Ulises Martinez. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Okay. Vázquez. Okay, no hay respuesta. Jorge Samir Gravi García. Jorge Samir Gabriel García, okay, no answer. José Daniel Argueta. Present, teacher. Okay. Okay, sin cámara encendida. Okay. José Santiago Escobar Obrego. Present, teacher. All right, thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Present. Thank you, Oscar. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lisette. Rosa Lisette de Paz. Okay, no answer. No respuesta. Okay. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. Okay, no respuesta. Jessica Beatriz Fuentes. Present. All right, thank you. All right, let me see. Okay, déjeme ver esto. Efraín, Alejandro. Teacher. Okay, Efraín, Alejandro y José Argueta. Okay. Teacher. Yes, Lisette. All right. Lisette. El micrófono me estaba fallando, pero estaba. Okay. Rosa Lisette. Present. Thank you. All right. Okay, ya lo corregí. Thank you. Okay, una pregunta. José Argueta y Efraín, ¿algún motivo por el cual no tienen activado su cámara para poner nota aquí? Hola, yo yo vengo manejando todavía, pero ya voy llegando a la casa, teacher. Okay. En 5 minutos estoy ahí, activo la cámara. Pero si quiere el activo, pero todo está oscuro. Ok, no, está bien, entiendo. Just activate it when you get home en 5 minutos, ok? Ok, thank okay. you. Ok, Efraín. Ok, yo porque estoy fuera todavía en el trabajo y llegaría a la casa dentro de 1 hora, lo mucho. Ok. All right. All right, thank you.
Okay, let me see. Okay, let's continue. Now we're going to talk about the... What are the topics that we're going to do today? ¿Alguien me puede decir en qué página terminamos? Yo sé en cuál nos quedamos, pero voy a cuestionar a ustedes. Voy a ver. Page 20. Page what? Page 20. All right. Is it correct? Right? Yeah, it's correct, right? Aquí nos quedamos ayer, right? We did this yesterday with the vocabulary, and now we are on page 20. Page 20. Yes. Thank you, Ulises. Well done, right? Now, we read this yesterday. Ayer leímos esto alguna, right? Pero no terminamos y hoy vamos a concluir. We are going to conclude today. So be ready, okay? When I call your name, be prepared to participate. Okay, let me see. First person, Daniel. Vamos a empezar del inicio, compañero. Okay, affirmative and negative. Empezamos con I keep track. Okay. I keep track of the financial account. Okay. ¿Y lo negativo? I don't keep track of the financial account. Very good. Very good. So now we have affirmative, que sí, right? And then negative. Notice, si ustedes pongan atención en esto, I don't. Okay? I don't. Yo no, right? Aquí sí hace la actividad y aquí no la hace. Okay, so le agregamos el do. Remember, yesterday I told you that we were not doing third person. Aquí no iba a incluir a third person, sino que más abajo. Right? So aquí no cambia el do. Como pueden ver, don't. Todas dicen don't. Okay? No se me vaya a complicar aquí, teacher, y I con you. Y todas son don't. En negativo. Y el verbo aquí se queda simple, no se cambia, no le ponemos la S o la S. Okay? Now, second sentence. Juan Conrado. Okay. ¿Cuál? La. La que sigue. La primera. Okay. No, la primera ya decimos. Okay. You know the police in regulation. Policies. You know the policies. Okay. In regulation. Espérame, Juan, decime esta palabra. You know. Very good. The policies and regulation. All right, con la S. Regulations. Regulations. Excellent. Very good. Ahora negativo. Negative. Okay. You don't know the policies. Okay. And regulations. Okay. Juan, don't. 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 You don't know the policies and regulations. Excelente. Very good. Very good. Next one. We advertise the company. We advertise. We advertise the company. Very good. We don't advertise the company. Okay. Advertise. Advertise. Okay. Very good. Advertise the company. Very good, Juan. Very good. Next one, Jessica. Ya que está bien cómoda ahí, right? Go ahead, Jessica. They help companies against financial loss. Okay, against. Against. Eso. Negative. They don't help companies against financial loss. Very good, very good. Excellent, very good. Okay, they help. Ellos ayudan, right? They help companies. Ya sabemos que es companies. Against. ¿Qué significa against? En contra de, right? Right? They help companies against financial o contra. Contra los, las pérdidas, loss, financieras. Okay? Y aquí, they don't help. Ellos no ayudan a las compañías. Right? Forma positiva y forma negativa. Now, if you notice, una vez más, voy a hacer énfasis. ¿Qué tipo de estructura es esta? Todas. ¿Qué tipo de tensos son? Tense.
¿Es el pasado, el futuro? What is it? Simple present. Very good. ¿Y cómo sabía eso? Porque aquí está, aquí arriba. So, para aquellos que estaban like, ah, yo no sé, right? Ahí está arriba, mover los ojitos un poquito para arriba, así, right? Simple present, lo que hemos estado viendo, simple present. ¿Qué es la estructura? ¿Cuál es la estructura? Structure. Present. Thank you. Subject. Subject. Compliment. Very good. Excellent. Compliment. Excellent. Good job. Good job. Good. That is correct. Subject plus verb plus object, or en este que en esta vez, complement también, right? Complement. El complemento. Very good. Now, look at these sentences. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No voy a leer yo, let me see. Lizette. Unclable. Okay, unscramble. Okay, pronuncia la S aquí en medio. Unscramble. The sentence with the word project. Using the simple present. Ok, hay dos palabritas. Remember, si está la S, se tiene que pronunciar. Sentences. Sentences. Ok, y aquí dice. Words. Eso, very good. Así que yo le dije, excelente. Thank you, Lizette. All right. So, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. So, dicen, unscramble. Están distorsionadas las palabras. Ahí va a hacer, a crear. You're going to create the new sentence. Okay? Using the words. Okay? Using the words. Utilizando esa. Okay? Ejemplo. Let me see. Who wants to try? Lo voy a dejar que lo piensen unos cuantos segundos. Y a ver quién me la puede dar correctamente. Nomás para ejemplo. Y luego las demás lo van a hacer. You're going to do on your own. Ok, notice. Si ustedes ponen observación, if you observe, dice of, la preposition of está dos veces. Significa que la van a utilizar dos veces. Vamos a ver. Un reto. Just a little challenge. La primera persona que me diga, a esa persona llamaré. Diga, teacher y el nombre. Y yo ya sé quién es. Okay? So I can call you by your name if you have the correct sentence. Teacher, Julio. All right, Julio. Go ahead. Dale. They get trapped financial account of company. Okay. Okay, cerca. Close. Ya le puse atención a Julio, está al 90 y algo por ciento correcto. Ay, pero le faltó algo. A ver. Si escucharon mis indicaciones, quizás la pueden sacar. Vamos a ver. Yo, teacher. Okay, Alejandro. Hi. Alejandro. Alejandro, right? They keep of the of company of track. Financial account. Te faltaron companies. Alright. Okay, close. Thank you, Alejandro. ¿Alguien más? No, teacher. Okay. The gift of that of finance. Financial account company. Cerca. Close, but thank you.
All right. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién es yo? Diga su nombre, por favor. Jessica. Okay, Jessica. All right. Very good. Thank you. Go ahead, Jessica. They keep track of financial accounts of companies. Excellent. Very good. That is correct. That is correct. All right. Basado en lo que le dieron allí. All right. They keep track of financial accounts of companies. Very good. They keep track of financial accounts of companies. Very good. Very good. Excellent. Good job. That's number one. All right. Ahora van a hacer, ¿se acuerdan que les dije que el of iba por dos? Julio, ese fue tu único pequeñito error. Off. El of. Of. Okay. All right. Oh, my one. God. Era nomás una que se te había olvidado. All right. But everything else estaba 99.999%. All right. Well, thank you for the rest for participating, right? Y por tomar el reto, right? Very good. Los felicito. Los que participaron. Okay. Do number two. Vamos a ver. Let's do number two. Let me see. I'm going to move this para que tengan un poquito de ayuda. Recuerden la escritura. Teacher. Okay, ahora lo van a hacer en su cuaderno. You're going to write it. Okay. Y cuando terminen me dicen. All right. Two, three, four. ¿Saben de qué? Los voy a poner en pares. All right. So you can work with groups. All right. Para que dialoguen y estén en pairs. I'm going to put you in groups. Finish. ¿Terminaste las todas? No, falta una. Ah, okay. Well, I'm going to put you in groups. Let me see. ¿Tienes una pija? Six, get ready. Go to breakout rooms. Y la pueden realizar con un compañero. Van a ser en dos o en tres grupos. Pares de tres. All right. One, two, three. Okay, Alejandro and Jose Argueta, pueden entrar a breakout rooms, please. All right, thank you, Alejandro. Teacher, how are I? Hi, Jose. Hi. Hey, ya que estás aquí, Jose. Hello. Yes. Jose, ¿me escuchas? Okay. Yes, teacher. All right. All right. ¿Qué está pasando con tu con la contraseña ahí que todavía sigues en esto, Jose? Si quieres, voy a entrar ahorita. Bueno, con la contraseña, yo envié las fotos de donde se comunicaron conmigo. Okay. Y me dijeron que me iban a resolver. No me han resuelto todavía. Ok. Entonces, ya les... Ahorita acabo de entrar a mi casa. Uh-huh. Solo que la pantalla frontal no me sirve. Ok. Pero voy a entrar a la computadora ahorita. Okay. Sí me dijeron de que los ¿cómo se llama? Uh-huh. Me pidieron mi correo electrónico. Okay. Envié el correo electrónico.
y me dijeron que este día ya se podía entrar. Ahora por la tarde, que bueno, toda, fui a dejar el camión y ya venía en mi vehículo para arriba para llegar a mi casa. Y empecé a verificar antes de salir de la empresa. Todavía no puedo entrar al correo electrónico, teacher. Para ver las tareas, ni para ver el libro, ni nada de eso. No sé qué se puede hacer ahí para solucionarlo. Bueno, yo me comuniqué con ellos. ¿Te acuerdas el primer día que me contaste? Sí. En la noche mandé el mensaje y se comunicaron contigo, de Jonathan, si no recuerdo. Sí, pero... Ajá. Y luego después se comunicó un tal Luis Bonilla. Ok. Y Luis Bonilla me dijo, el problema se va a solucionar el día siguiente, que era ayer, ¿verdad? Ajá. Pero no se ha solucionado todavía. Ok. Si puedes entrar ahorita a tu... Bueno. Ok. Lo único que te pido es que no des el correo aquí, porque... Está grabado esto, ¿ok? Y se va a ir público, así que te sugiero que no digas tu correo. Nomás hazlo ahí y no digas ni la contraseña, nomás ponlo, ya sabes cuál es. El mismo que está en la numeración que te dieron, ¿ok? Sí. Okay. Trata de ver, nomás dime si sí o no pudiste entrar. Vale. ¿Okay? Ahorita voy a desconectarme de mi teléfono y voy a entrar en la computadora en mi casa. Okay. Y voy a intentar desde la computadora a mi casa y yo le doy el resultado, a ver qué pasa. Ok, vaya pues, porque sí quiero estar seguro de que todo esté funcionando bien. Y vi los capturas que mandaste, pero ya no, ya era, me faltaba, tenía que programar todo para la clase, ya no podía contestarte. Te contesté temprano y te mandé la captura. Bueno, no temprano, sino que después que mandaste el mensaje. Unos minutos después, y Jimmy también se comunicó contigo, o tú te comunicaste con él, mandaste una captura, ¿verdad? Mandé una captura a la página donde nos mandamos las tareas. Ok. ¿Y con Jimmy te comunicaste? Creo que no, con Jimmy no. Quien me contestó en el otro correo donde me contactaron para toda la documentación me dijo que se llamaba Luis Bonilla. Luis Bonilla, sí, exactamente. Es otro técnico ahí. Ok, bueno, ahí me confirmas entonces, ¿ok? Para yo estar... Okay. Quiero que esté todo bien contigo, ¿ok? Está bien, teacher. Muchas gracias. Bye. Bye. Marcos. Hello. No, hello, teacher. Hey, ya llevamos finish. Ya casi. Carlos and Mauricio. Found the direction. Reception. Ajá, sería la empresa. Ajá, sí. Hello. Hi. Hello, teacher. Hi. Hello. You're almost finished? No. No? All right. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Alguna palabra que necesitan ayuda? Any help? Let me know, okay? Ahí me dicen. So, creo que no. Bueno, okay. Creo que ahorita le hemos captado, no sé. All right. I'm going to give you about a few more minutes, unos cuantos minutos más. Okay? All Perdón? Right. I'm going to give you a couple of more minutes. Le voy a dar minutos más. Okay? Okay. Para que puedan terminar. All right? Okay, Jose. Hello, teacher. All right. I am in. All right. Computer. Were you enter? ¿Pudiste? Ahorita estoy intentando. Mi teléfono, ¿vale?
Ahorita intento de nuevo, teacher. Ok. Vaya, voy. Es que como están en breakout rooms, ahorita regreso. Ok. Ok, está bien. A ver. Yo tomo todos los días notas por en las reuniones. Ajá. Eso sería, I take. Every day. No, I take. I take, okay. Perfect. I take notes. I take notes every day in the meeting. Sí, ¿verdad? O sería al revés. No, así. Very good. Good job. Así sigan. Very good. Y en otras cosas, me encanta. Hello. Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. Any questions? Any questions? Si cualquier duda, aquí estoy. Ok. Sin pena. O la segunda. En la segunda. La segunda. Ok. All right. Hey, vamos por la tercera. All right. Great. Ok. Continue. Thank you. Teacher. José, dime. Hola, teacher. Ya ingresé de nuevo. Uh-huh. Y me parece, no sé si ve mi cel. Sí, ok. Aparece que no se puede ingresar por correo o por ¿cómo se llama? Por password. Ok, ok. Let me see. ¿Sabes de qué, José? Mándame tu correo. Okay. El correo que le diste a no sé a quién se lo diste de soporte, si fue a Luis o a Jonathan. Me decía ahí que se llamaba Luis Bonilla. Ok, entonces a Luis Bonilla le mandaste ese correo. Sí. Okay. Ahora, mándame ese correo a mí. Ok. Ok, me mandas ese correo a mí. Al privado de su WhatsApp. Sí, no al grupo, a mí. Ok, a mí. Está. Ok, me lo mandas en privado. You send it to me and y yo me voy a comunicar con Luis. Ok, yo voy a hablar con él también a solventar esta situación, right? Y yo le puedo decir, hey, mira, aquí estaba en clase y yo observé con mis propios ojos que no pudiste entrar. Right? So, we can do that. Ahora, ese correo es el mismo que le diste a Luis, ¿verdad? Sí, el de mi privado. Vale. Pero quería explicarle de que cuando iniciamos, ellos pidieron ocupar correo de la empresa. Y ocupó el de la empresa. Entonces, pero como el de la empresa, yo llego a la empresa, guardo el camión y a esa hora ya no está abierta la oficina para yo revisar mi correo electrónico, a menos que a las 6 de la mañana. Sí, o sea que tiene restricciones aplicadas a ese correo, ¿verdad? Right? Entonces, lo único que hay que hacer aquí es que se cambie ese correo a este nuevo para que te dé acceso. Ok. Yes. All right. And then, eso es lo que voy a hablar y voy a hablar con Bonilla, ¿okay? Mañana. Hoy ya es muy noche para hacerlo, incluso no lo puedo hacer ahorita en clase, pero mañana personalmente yo voy a hablar con él. No te preocupes, vamos a solventar esto, te lo garantizo. Okay. Thank you, teacher. Don't worry about it. Okay, don't worry. Okay. 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 Thank you. Y gracias por informarme también de ahí que todavía no está, no se puede. Ya lo observé, ya pude mirar. Okay. Te lo mandas. No se te olvide mandarme tu correo. Okay. Si puedes, ahorita, porque después de la calle que ya se te olvide. Okay. Yes. Ahorita. Okay. Dale. All right. Send it to me. Hello, Alejandro. Hello, teacher. Hey, what happened? ¿Te saliste? Sí, pero ya habíamos terminado. Ah, ok, you finished. All right. Estaba aquí atendiendo a José, right? En la situación que lleva. So, sorry. Right, so, sorry. Okay, everyone's coming back from the breakout rooms. And, well, we're going to call on you, Alejandro, first. Okay. Since you are finished,
All right, welcome back, everyone. Hello, teacher. All right. All right. And okay, Alejandro. Let me see. Hi, teacher. All right. Let me share screen. Déjame compartir pantalla. All right. So what do you have for number two? Number two, Alejandro. We don't advertise the company on internet. Okay. Voy a escribir, déjeme escribir aquí. Okay. He said, we don't. We don't advertise the company on internet. That is correct. That is correct. Very good. Next one. That was number two, right? Y a mí siempre me gusta poner los números. All right. Right. All right. Number three. All right. Number three. Who wants to do number three? Cuando digan me, díganme su nombre. Okay, porque son 20 de usted y aquí al lado no me salen todos. No me salen 5. Tengo que hacer scroll. Julius. Okay, Julio. Julio. I every day take note in the maintenance. ¿Cómo dijiste? I every day take notes in the maintenance. Not take notes in the maintenance, teacher. In the maintenance meetings. Very good. Now, is that correct, class? I don't know. Okay. Let me see. We have different. Okay. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Quién? Marco Velázquez. Okay. Marco Velázquez. Okay. Vale. I take notes in the meeting every day. Okay. Every day, right? Every day. Okay, that is correct. Okay. Remember, Julio, ¿cuál es la estructura del present simple? Julio, ¿cuál es la estructura que yo les he estado dando toda la semana del present simple? ¿Me la puedes decir cuál es? This is... Help me, teacher, sorry. Okay. A ver, vamos a seleccionar un compañero o compañera. O compañera. ¿Quién quiere darle esa información a Julio aquí? ¿Quién? Marco Velázquez. Okay, dale. ¿Cuál es la estructura de gramatical del present simple? Subject, verb, plus complement. Subject, plus... Project, plus verb. Complement. Right? Julio, ¿cuál es la estructura gramatical? What is the grammar structure for present simple or simple present? El sujeto es I. Okay, no, English. Ya está escrito aquí. Lo único que tiene que hacer es leerlo. Subject I. Subject. Subject plus verb plus
Complement. Plus complement. Okay. Oh, okay. Ahora dime la estructura gramatical del presente simple in English. Tell me the structure of the simple present. ¿Cuál es? I, you, we, they. No, esa no es la estructura. ¿Cuál es la estructura gramatical del present simple, el simple present? Aquí está en la pantalla, lo único que tienes que es ver la pantalla, ya te lo puse en azul. Subject plus verb plus complement. Very good. Ahora te voy a preguntar una vez más. ¿Cuál es la estructura gramatical del simple present? Ahí está en la pantalla. Yo nomás quiero que la repita. Ah. Come on, Julio. Ya me lo dijiste. Quiero que me lo digas otra vez. Que lo compita. Ah, over, okay. over. Okay. So, Julio. Una vez más, Julio. ¿Cuál es la estructura? What is the grammar structure for simple present? Present. El simple present is subject plus verb plus complement. Excelente. Esa es la estructura gramatical del presente simple. ¿Ok? All right. Ok. So, subject, el subject, Julio, es I. I. All right. I. Every day no es un verbo. ¿Ok? El verbo es take. Take. All right. Toma. So, entonces, ya yo tomo notas en las reuniones todos los días. All right. Okay. Okay. So I is the subject, take is the verb, y lo demás es, what is the rest? Es el complement. Eso, very good. Very good. So, entonces cuando les pregunte a los demás, ¿cuál es la estructura? What is the structure? Aquí está. All right. This is the structure, grammar structure. Right? So lo voy a poner grammar structure. Grammar okay, structure. Teacher. All right? Very good. Right. Excellent. Excellent. Now, number four. Who wants to do number four? ¿Quién quiere hacer number four? Yo, teacher. All right, go ahead. ¿Quién es yo? Oscar. Okay, thank you, Oscar. Go ahead. Carlos and Mauricio answer at the reception phone. Carlos and Carlos and repeat it, Oscar. Carlos and Mauricio answers and at the reception phone. Okay, cerca. Okay. Close. Yo. José. Okay, go ahead, Juan. Okay, sería nosotros lo hicimos Carlos and Mauricio ask for phone in the reception. In the reception, dijiste, in the reception. ¿Así? Correct. Yes. In the reception, okay. ¿Así? ¿Cómo lo escribí? In no, the... no. Ask for phone. Okay, espérame. Primero, yo les he dicho que esta palabra no van a pronunciar la W. Action, answer. Eso, answer, answer. Answer. Answer phone, dijiste. Answer phone at the reception. At, okay. At the reception. Okay. Okay. Very good, very good. Ahí había un pequeño error en esta oración que está aquí. At the reception, Carlos. Aquí tenía aquí la palabra di. Di. Esa faltaba, lo di. Yeah, di. So, así está correcto, nomás que el di, answer, contestan el teléfono. The phone. Okay. Pero eso no es error de ustedes. Okay. So, en su manual, en la número 4, quiero que pongan al final aquí, donde está este espacio, la palabra di.
esta. ¿Ok? Al final, a la parte donde dice answer, aquí, you're going to put, después de esta palabra, aquí, aquí van a poner la palabra D, D, T-H-E, T-H-E. Right. Ahí hubo un typo o algo porque tenía que estar D aquí. All right. So the correct answer is Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Okay. Una vez más, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. At the reception. Okay. That is the correct answer. Very good. Good try, Oscar, and good job. Teacher. Yes. Teacher. Yes, te escucho. Entonces la palabra day no se pronuncia day, no que di. Di. Day es ellos. Es esta que está aquí arriba, mira. José. Este es day. Si lleva, si al final lleva the why? Why? Es day. Day, exactamente. Si lo lleva, si D. Lo lleva, D, exactamente. Very good. Okay. Thank you. All right. Thank you. Bye. All right, number, let me see. We're not going to do that. We're going to do, let's put a reading. Okay, now. Para ir enlazados, porque estoy en literatura, no es que no la vamos a hacer, sí la vamos a hacer, pero me voy a saltar esa página por ahorita, porque vamos a ir directo a, ya que tenemos la mente fresca en esto ahorita, vamos a hacer, ¿qué piensas que vamos a hacer ahorita? Regresar la actividad. Ok, en... Affirmation statements, right? Pero que ven algo aquí diferente en estas nombres. Okay, alguien puede distinguir algo gramatical diferente. Third person. Very good. Third person, excellent. Third person, tercera persona. Okay. Aquí ya no hay they, ni we, he. I mean, I, you. It's only third person. Okay. Now, aquí es donde se varía un poco. Be careful. Aquí es donde tiene que tener cuidado. Jessica, can you begin the first one, please? Make many phone calls. Okay. She makes many. She doesn't make many phone calls. Okay, calls, con ese. Calls. Oh, very good. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas, right? Many phone calls. She doesn't make, right? Aquí no hace, she doesn't make many phone calls. Okay. Notice, si ustedes pueden ver, ya no dice do. ¿Qué dice? Doesn't. Okay. Remember. Doesn't es igual a does not. Okay, las dos son iguales, lo único que una es contraction y la otra no. One is contraction and the other one isn't. Okay, pero las dos significan lo mismo. All right, teacher. So que no hace, doesn't make, doesn't. Teacher. Yes. Otra característica es de que el verbo se le agrega s o es en la forma afirmativa y en la negativa se pone sin alteración el verbo. Exactamente. Right. So we have doesn't, y como pueden ver, el verbo
cuando hablamos en negativo, se queda igual, no cambia. ¿Okay? Cambia cuando, ¿qué dijimos? Es cuando empieza el subject, nomás el subject y el verbo. ¿Okay? El verbo principal, que en este caso es este, carry. ¿Okay? Yeah. ¿Ella no qué? No hace. Él no carga. ¿Cuál es el verbo? Carga. ¿Okay? El otro es como un auxiliary, pero el verbo principal es carry. Pero como pueden ver, el verbo siempre cambia. El do se hace does. ¿Okay? Does. Does. Ah, right. Como es en negativo, doesn't. ¿Okay? Doesn't. Y el verbo se queda igual. Ahora, si no ponemos lo negativo y nomás afirmamos, el verbo se cambia. Como pueden verlo aquí. Okay. Okay. Right. Let's continue. Let me see. Gustavo. Hello, Jim. Hi. Can you continue? Okay. He carries boxes. Into the truck. Boxes. Into the truck. To the truck. Okay. He doesn't carry boxes in the truck. All right, much better. Boxes. Boxes. All right, boxes. Okay, so he carries boxes. ¿Qué son boxes? Cajas. Very good. So he carries boxes into the truck, right? Él carga cajas en la troca, right? Into the truck. Cindy, vamos a hablar de Cindy. Let me see. Voy a llamar a alguien que no ha leído. Efraín. Ok. Negative. Affirmative. Affirmative primero. Cindy sent report to other companies. Ok, pronunciamos la S, Efraín. Cindy sends. Cindy sends reports to other companies. Excellent. Continue. Okay, Mary, Cindy doesn't send reports to other companies. Okay, very good. Cindy sends reports to other companies. Cindy doesn't send. ¿Qué significa send? Enviar. Enviar. Mandar, right? O enviar, right? And envía reportes a otras compañías, right? O manda también, mandar. Very good. The last, no, la que sigue, it. Let me see. What is this? It helps workers be on time. Very good. It doesn't help workers be on the time. Be on time. Be on time. Very good. Ok, aquí está utilizando el it. El it. Right? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? A un objeto. Ok. Sí. Como esto no ayuda a los trabajadores a tiempo, algo así. Ok, estar a tiempo. Be. Ah, be. Be on time, yeah. Right? Estar a esto tiempo, no ayuda, right? So, ¿qué piensa que están hablando allí? What do you think they're talking about? ¿Una idea? Digamos que estén en el trabajo y alguien les diga esto. Que llegan tarde. Ah, ok. Very good. Very good. Yes. Por ahí vamos. Very good, Alejandro. All right. It doesn't help workers be on time. So quizás hay algo que interponga que los, o algo que interfiera, o algo que está pasando porque los trabajadores no llegan a tiempo, right? Quizás la cámara dice uno, right? Entonces nos estamos refiriendo a algo, a una situación o a algo, right? So el it, right? El tráfico. Very good. So yo puedo decir traffic, yo puedo decir the traffic, right? The traffic es pesado, ¿verdad? Vamos a usar la palabra heavy. Heavy. Aunque no podemos medirlo, ¿verdad? Así, pesa, vamos a ver. No, es heavy, pero en sentido.
en sentido común, cuando alguien le dice está pesado el tráfico, no es porque le agarró y lo puso en una pesa, ¿verdad? Digo, dos libras, cora, right? No. Heavy, que está pesado, que está congestionado, right? So, if I say the traffic is heavy, y después yo digo, it doesn't help workers be on time. Si yo vengo y escribo esto, right? Este es el pronombre, subject pronoun, right? It, como lo vimos temprano, he, she, it, right? Now, si yo les digo, esto es fuera de aquí, esto nomás es para observación, this is just for observation. Si yo vengo y les digo, ok, el it, ¿a qué se refiere? ¿Con qué lo podemos conectar aquí? Con el tráfico. Traffic. Excelente. Very good. Excelente. Entonces, si algunos están como, ¿y cómo sabe qué es eso? Bye. Le voy a dar otro ejemplo más fácil. ¿Ok? Let me see. Voy a usar a Marco. Marco is a student. Para que sea fácil, nomás para demostración. Marco is a student. ¿Qué quiere decir ahí? Marco es un estudiante. Very good. Marco is a student. Y si yo pongo si yo pongo esto, Marco is a student, he studies at night. ¿A quién nos referimos con he? A Marco. A Marco. Very good. Very good. He se refiere a Marco. Ok. So, la misma oración temprano. It, ¿se acuerdan los pronombres? He, she, it, we, you, they. Ok. Nosotros lo podemos colocar en una oración. Y si ya tenemos algo ya establecido, eso ya va relacionado, right? Como que van encajados. Si yo doy más información, Marco is a student, he studies at night. Esto también ayuda a no estar repitiendo, Marcos otra vez, right? Marcos es un estudiante, Marco estudia en la noche, Marco, para no seguir así, uno nomás pone el pronombre, he. Ya, obvio, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? De Marco, right? Si no estuviéramos repitiendo Marco, 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 right? So he podemos utilizarlo, por eso se le llama un pronombre, right? Subject pronoun, all right? Y esto se le llama. Teacher. Yes, Alejandro. One question. Yes. Esto no más era, esto no más era algo extra, ¿ok? Es que yo he visto en libros, por ejemplo, en libros de inglés, donde hay a veces un gran texto, como en el español, por ejemplo, si hablamos como estábamos con la oración de Marco, estudiante, okay. Y él estudia en la noche, creo que era. Ok, ya, yeah. Te lo voy a poner de nuevo. Vaya. He visto que algunos, por ejemplo, por eso lo mencionaba, algunos libros omiten quizás ya el he, porque también se refiere a él. Exactamente. Yes. En español es correcto, y en el inglés entonces también lo podemos omitir. Yes. All right. Se omite, Alejandro, ya cuando ya tiene uno un conocimiento del idioma. Ok. Oh, okay. Eso se llama como tomar los cortes. Como decir, vaya, de aquí te llegas al lugar, ¿verdad? Pero ya después cuando uno empieza a conocer la ciudad, como dice, no, por aquí mejor, porque aquí es más rápido, ¿verdad? Y uno dice, por sí. Esta calle, ay, yo nunca me he ido por este lado, pero otra gente dice, por aquí, y llegas 10 minutos más temprano, ¿right? Siempre vas a llegar al mismo lugar, pero es como un shortcut, como un corte, ¿right? Ya cuando uno ya conoce el idioma, ya puede hacer uno los cortes, ¿right? Marcos Asturias,
right? Y luego ya uno le puede cutar y uno le puede poner end, right? Y ya empieza a colocar otras conectores, okay. Y hacer oraciones con, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de oraciones, oraciones compuestas, right? Diferentes formas de hacer oraciones que uno puede unir dos y ponerle un connector, right? Pero eso okay. Ya es un poquito más cuando ya uno ya tiene una base del inglés que lo puede manejar, uno mismo puede omitir algunas palabras y ya uno sabe a qué se refiere, right? Pero tenés toda la razón, Alejandro. You are correct. Okay, gracias. Right? Entonces ya cuando ustedes ya saben toda la base, ya después en el cuando lleguen a nivel más avanzado, ustedes van a aprender shortcuts, cortes, así como lo ha dicho Alejandro, okay? Como cuando se utiliza, por ejemplo, a veces no se usan conectores, se utiliza este símbolo. ¿Okay? Que de eso también lo van a ver ya en el futuro. ¿Right? Son como conectores. Interjunctions. ¿Right? Connectors. O cuando no se necesitan, uno puede hacer focus cuts. ¿Ok? But good input. Buen input, Alejandro. Good input. All right, let's continue. Sure. Teacher, I have a question. Mm-hmm. Cuando nosotros, se puede omitir cuando nosotros somos testigos de algo. Un ejemplo, el accidente por seguir la misma oración. Uno está ahí y está el accidente. Y uno dice, esto no ayuda a que los trabajadores lleguen a tiempo por la congestión, por el tráfico pesado. ¿Vale? ¿Sería correcto también? Bueno, si estás ahí en el momento, vas a utilizar un relative pronoun, un pronombre relativo como this, esto. This. Right? No, ya no es it, right? Porque ya estás allí, right? No, right? Entonces, puedes hablar del momento en el presente. This, esto, this. This, right? Okay. This, this. Y eso también lo van a ver más adelante también. This, okay. Esto. Ahí sería this doesn't help. Doesn't help y ya lo demás, ok, this doesn't help, ok, así como lo miraron en el ejercicio de la pesa, ¿se acuerdan? This weighs, esto pesa, right? All right. Ahí está, siempre nos refiriendo a algo sin utilizar el it. This, all right. But good question, yeah. Marco, good job. Right. Okay, thank you. Let's continue. Mai. Let me see. Voy a llamar a... ¿Quién no ha participado? Who hasn't participated? Adrián de Jesús. My box. Tell. Talks. Talks. A book. About. About the new rules. The new rules. New rule. Rules. Rules. Very good. Very good. Ahora el negativo. My box dogs doesn't. Doesn't. They talk. Nos llamamos la K. Very good. Talk. A book about the new rules. Rules. Very good, Adrian. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Right? Doesn't. Now, here, remember. Me quiero recordar, remember, ustedes tienen este manual. Les sugiero, ya que vamos avanzando un poquito más, que empiecen a revisarlo y no esperar hasta entrar a la clase. ¿Ok? Es una recomendación que les doy. Recuerden, son clases en línea. Ustedes tienen acceso 24 horas a este, a la plataforma. ¿Right? So, practice. Y así están mejor cuando entren a la clase,
right? Ya entran sabiendo el tema, algo, las palabras, right? Esa es mi sugerencia, ¿ok? Sé que algunos trabajan bastante, right? Y quizás dicen no me queda tiempo, pero cuando tienen tiempo o tengan tiempo, denle un vistazo, ¿ok? Esa es mi recomendación. All right, now. Look at the instructions, please. Voy a llamar a alguien que tampoco ha escuchado. ¿Quién más no ha participado? Let me see. Oscar Coreas, can you read the instructions, please? Okay, okay. Complete the sentences with the verbs in the parentheses. In parentheses. In parentheses. All right. Parentheses. Very good. Parentheses. Excellent, okay. Right? Es casi palabra española, right? Parentheses, right? But it's parentheses. All right? Very good, very good, right? Complete of sentences. Y me gusta que pronunciaste las S's. Right? Verbs. S's. Verbs and sentences. Good job, good job. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Right. Complete las oraciones con los verbos en paréntesis. ¿Cuáles verbos? Estos que están aquí. These right here. These. These. Right. These. Right. No otros, no propios. En su manual, si lo tienen, por favor, corríjanme esto. Este tiene que ser 5. Y ya está la número 6. All right. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, those 6. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Remember, third person. Una vez más. Aquí estamos viendo, ¿qué clase? Third person. Okay. Así que procuren no cometer muchos errores porque aquí se va a demostrar si están poniendo, aplicando las reglas gramaticales. Yes. Teacher. Yes. I have a question. Okay. The sentences number 2 say Amy and Teresa is they, not it, he, she, it. Okay. And the other is okay. Yeah, here, okay. Malo. All right, Teresa, déjame. Teresa and Amy and Teresa. Y ahí tiene que decir ask for the signatures every day. Okay. But we use he, she, it, and third person. And that and this question and these sentences is they. Okay. Entonces, si es ellos. Ellas. Ajá. She's. Okay. Only at. Remember. S. All right. ¿Cuál fue la estructura si es plural? Oh, I don't remember. Cambiamos el verbo si es plural, sí o no. Okay. Primero, es la primera pregunta que voy a hacer. Vamos a ver. All right. Remember, let me see. All right. Now, voy a aclarar esto. All right. Si dice not, ven la número 3 y la número 6 que les dije que cambiaran a la 6. Si está not, lo van a poner como está aquí. O como lo vimos aquí. Okay.
¿Recuerdan? Este era plural. Ya vimos lo plural. Ah, ya, yeah, okay, ok. Ok, so, oh, Marco, dime yeah. aquí, ¿dónde está el day? Day. ¿Ah? ¿Cambia el verbo, sí o no? No. Ah, vale. Ay, entonces bueno. ya respondiste tu respuesta. Yeah. Thank you. Very good, okay. I need a refresh. All right, yeah, refresh, right? Recuerde que ahí le puede salir una que ya vimos. Okay. All right. Right, right. Yeah. Thank you. All right, no problem, right? Y lo que pasó fue, Marco, es que te enfocaste nomás en esto, lo que está aquí enfrente y no lo que uh-huh. All right? Y por eso dice, "Hey, aquí hay un error", right? Right, there's an error right here. No. Right. Porque, ¿te acuerdas que les dije? No iba a ser esta página porque esta y esa iban enlazadas. Como que ya les dije, ya estamos en el pensamiento, ya entrado a esto. Ok. So, pero, muy buena pregunta, Marco, right? Porque quizás me va a decir, hey, aquí, ¿por qué? Aquí tiene que ser third person, ¿por qué está así, right? Ok, hoy sí, Marco, ya yo pienso que ya miraste tu respuesta, ¿verdad? Right? Very good. Right. Very good. All right. Ok, I'm going to put you in groups. Ah, pueden hacer una pausa, por favor. Todos, please, por favor. Ok, se va el tiempo rápido. Y tengo que hacer la very fast. All right. Very fast. Y tengo que hacer la lista de asistencia, ¿verdad? Right. Si no me van a jalar las orejas a mí. A mí me la van a jalar las orejas, right? Let me see. All right. Okay, just take your time. I'm going to do the roster. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises Martínez. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Excellent. Jonathan Emanuel Franco. Jonathan Emanuel Franco. Okay, no answer. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. No answer. Rosa Lisset. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. Mm-hmm. Okay. No answer. Jessica Beatriz. Present. Thank you. Okay. All right. I'm going to put you in breakout rooms. And so you can do this activity in pairs one more time. Ready? 1, 2, 3. Okay, Jose, te voy a poner en un grupo, right? Okay. So, I'm going to put you in room number one. Okay, go ahead and enter breakout rooms. Okay. All right.
Hello. Tercera persona. How's everything? ¿Cómo va todo? How's everything going? Todo bien. All right, great. What number? Hey, I like your shirt. I like your shirt, Ulises. Teacher, una pregunta. Ajá. ¿Esto se lo tiene que mandar al grupo o no? Solo. No, eso no, porque lo vamos a ver ahorita en clase. Ah, ok, perfecto. Okay. Pero si lo querés mandar, lo puedes mandar, pero lo vamos a ver ahorita solucionar. Ah, ¿ok? No, mi letra es de doctor, así que no. All right. Hey, Ulises. Tell me. I like your shirt, man. Tu camisa. I like it. Houston Texans. New England. New England Patriots, right? Pero bien que la andas puesta esa. New England Patriots. Hey, ya no está Tom Brady. Ya no es New England. No. Nomás está Bill Belichick, ¿verdad? Contar que esté Belichick. Compañeros ahora. All right. Let me see. So you like American football? ¿Te gusta el NFL? I like it too. Siempre, right? Championship. I always like to watch it. All right. That's great. Right. Okay. Vaya, la última. Hello, teacher. Well, everything good? ¿Todo bien? Todo bien, ya estuvo. All right. All right, great. Hello. Hola. Hi. Hola, teacher. Hi. Hi, we're almost. Hi, teacher. Hi, we're almost going back to the main session. Okay, vamos a regresar a la main. ¿Les cayó el mensaje de un minuto? Sí. Sí. Okay. Nomás quería verificar si les caían o no. Okay. Yes. Yo se lo mandé a todos. All right. No problem. Bueno. Oh, but I go. Okay, welcome back, everyone. Let me see. All right, welcome back. And now I'm going to call on you for the answers. Okay, vamos a ver ahí qué respuestas me dan. Let's see what answers you give me. Okay, number one. Who wants to do number one? Me dice su nombre, quien quiera hacerlo. Who wants to do it? Juan José. Okay, go ahead, Juan. So yeah, he orders everything in the office. Very good, excellent, good job. He orders everything in the office. Very good, Juan. Number two, who wants to do number two? Who wants to do number two? Okay, ya que no tengo voluntario, voy a decir. ¿Quién es me? Remember, deme su nombre, por favor. Efraín. Okay, dale, Efraín. Helen doesn't call the side part on the weekends. Okay, number two. Three. Oh, no. I tell you the number three.
No, apenas hicimos la uno. Number two. Okay. Amy and Teresa ask for the signature every day. Okay. Signatures. 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 Signature. Okay, con la S. Signatures. Signatures. Eso, very good. Ahora dale de nuevo, Frank. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Every day? Every Friday, sorry. All right, very good. Good job. Every Friday, right? Every Friday. Good job, Efraín. Excellent. That is correct. Correcto. Very good. Okay. Very good. Thank you. Number three. Who wants to do number three? Julio. All right, Julio. Helen doesn't. Does. Julio. Yes, teacher. Helen. Uh-huh. Helen doesn't design in department on weekends. Weekends. Mm-hmm. On weekends. Okay. Repeat it, please. Helen does. ¿Qué quiere esa pronunciación? ¿O es does o es doesn't? ¿Cuál es? Doesn't. Okay. Doesn't. Okay. Doesn't. The design department of weekends. Mm. On weekends. Okay, right. Okay, close, cerca. ¿Alguien más? Y el verbo. Doesn't call. Ajá, dale, José. Sería Helen doesn't call the decent design weekend. Design. On weekend. All right. But department on weekend. But very good, José. Yes, el verbo. Exactamente, el verbo. Oh. Right. Call. Call. Julio, call. Remember. K. All right, very good. God. Helen doesn't call the design department on weekends. All right, very good, Julio and Jose. Bien. Okay, who wants to do number four? 9 a.m. Lisette. Okay, Lisette. Go ahead, Lisette. She cleans or does in the morning. Okay. Very good. Just vamos a afinar un poquito la pronunciación. Okay. She cleans. Cleans. She cleans. Our. Desks. Desks in the mornings. Excellent. Much better. Mucho mejor, Lisette. Very good. Very good. Number five. Who wants to do number five? Alejandro. I grade. Alice White, the things we need at 9 a.m. A.M. All right. Dime esta palabra, Alejandro. With. Okay. With. With. All right, very good. I write a list with the things we need at 9 a.m. 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 Como el abecedario. A. Very good. Thank you, Alejandro. Yes? Yeah. I can see 9 o'clock or 9 a.m. Let's see correctly. But esto at says, night. All right. The hour. All right, Marco, 9 o'clock, pero ahí no estás distinguiendo si es en la mañana o en la noche. Okay, esa es la diferencia. Okay. Si la teacher, clock es exacto. Exactamente, 9 o'clock, exactamente, Julio. Okay. Estás correcto. Remember, uno usa la clock o algo así cuando uno sabe que la otra persona ya sabe el horario, ya está consciente, ¿verdad? Como digamos, trabajamos todos juntos y sabemos que a las 5 cierran, ¿verdad? Entonces, tú llegas a club, 9 o'clock.
Yeah, 9 o'clock. Ya todos sabemos que es en la mañana, right? Pero si quieres ser específico para alguien que no sabe ningún horario y tú le quieres poner un horario, le vas a poner AM o PM. AM o PM, right? Por ejemplo, cualquiera puede decir, yeah, estoy tomando clases de inglés a las 8. Si tú le dices a alguien, va a decir, oh, sí, yo también en la mañana voy a la escuela. Es like, no, a las 8 de la noche, right? Right? So you teacher, have to 8 p.m. Teacher, el o'clock es como cuando usted dice las clases comienzan a las 8 o'clock. 8 o'clock, yes. Como ya todos sabemos que ese horario, ya estamos conscientes que es la noche, yo ya sé que puedo poner 8 o'clock. Right? Yeah, porque usted sabe que 8 o'clock ya es en la noche, right? Para alguien más no va a saber, right? Entonces me va a preguntar, bueno, ¿sería en la mañana o en la noche, right? Entonces, para estar bien claro, cuando alguien no sabe, se le pone AM o PM. O PM. O PM. All right, very good. Good question. Good answer, Julio. Muy bien. Number six. Vamos a llamar a... Let's call on... Jessica. Maria doesn't keep a record of the merchandise he buys. Very good, Jessica. Good job. Excellent. Mario doesn't keep a record, un record, ¿verdad? Un registro of the merchandise. ¿Qué significa merchandise? Mercancía. Very good. Of the merchandise he buys. Buys. Con S. Buys. Yes. Buys. Very good. Buys. With S. ¿Por qué? Porque estamos hablando he, subject, y luego el verbo, third person, buys. Con la S. All right, very good, very good. So those were the two that were enlazadas, right? They were pretty much together. Now, let's look at this. Teacher. Quiero que hagamos esta. Teacher. Yes. Hi, Alejandro. Yes, Alejandro. In number 5 in Spanish. Number 5. Number 5? Yes. Okay. Okay. Esta? This one? Yes. Okay. I write. ¿Quiere decir write? Escribir. Yo escribo. Yo escribo, right? Ajá. Dale, Alejandro. ¿Qué es lo que no entiendes de esta? Yo, the things. Okay, things. Okay. Okay, things. Son cosas. Cosas. Yo escribo una lista de cosas. Exactamente. ¿Eh? Que, nuestras. No, nuestras no. Que vamos. No. Que necesitamos. A las 9. Que necesitamos. Right? Que necesitamos a las 9 a.m. Okay? Okay. All right, very good. Okay. Things son cosas. Cosas. All right. Okay, look at this one. Let me call on. Let me see. Jose Daniel. Okay, teacher. Can you read the topic, please? How to use this? Yes. How to use? Vaya ese. How to use? Yes. Not a question. No, no questions. No question is simple present. In simple present. Very good. Excellent. How to use? Yes. Y este símbolo que está aquí se le dice en inglés es and. Yes. Mm. And no, okay? Yes, yes and no. Very okay. Good, very good. Eso es un signo como en la pantalla, en la laptop la tienen ahí, que está un dash, right? En okay. La escritura se conoce como I en español y N en inglés. Yes and no. Sí y no, right? No van a poner yes y luego la palabra N, nomás le ponen un dash y ya uno ya lo tiene que saber. How to use yes and no questions in simple present.
cómo utilizar el sí y el no en presente simple, pero en preguntas. ¿Ok? Preguntas. Questions. ¿Cómo se le llama este? How do we say this símbolo? Question mark. Very good. Question mark. Question mark. So, let's read, please. Ok, hoy voy a escuchar a Marco Velázquez. Yeah. Do I get up early? Ok. Respuestas short. Estas son respuestas cortas. Short answers. Yes, I do. Or no, I don't. Ok, very good. Very good. Excellent. Very good. Do I get up early? Miren aquí el do. Do I get up early? Yes, I do. All right. Or no, I don't. Estas son simples. José Daniel. Okay. Do you call others companies? Other companies. Others companies. No, no lleva ese. Other. Other. Companies. Company. Excellent. Very good. Do you call other companies? And the answer? Okay. Yes, you do. No, you don't. Better. Excellent. 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 Good job. Okay. Eso cuando le está preguntando a alguien, right? Hey, do you? Do you? Como dijo Julio earlier, you. Right? ¿Te acuerdas, Julio? All right. Ahí está tu palabrita. All right. Ahí está. Como puedes ver, formal. All right. Let me see. Gustavo. Do they transport the product? Okay. Yes, they do. And no, they don't. Very good. Very good. Excellent. Let me see. Daniel. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Very good, very good. Así de simple. Do, 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 para empezar la oración en pregunta, utilizando el presente simple. Using simple present. We use do, and then for short answer, recuerden, está en negrito, right? Y aquí está todo también. Right? Do, yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. Utilizando el pronombre más el do. Y si es negativo, vamos a iniciar con qué? Con no. You're going to start with no, y luego comma, I don't. La comma significa la coma, right? No, I don't. No, you don't. No, they don't. No, we don't. Okay, now, let me see. Look at this activity. Vamos a ver quién puede hacer la primera. Vamos a leer instrucciones. Do you work? Ajá. Read the instructions. Primero las instrucciones. Please. El que acaba de leer ahorita, que puede iniciar, por favor. React. Create. Yes. Create. Agree. Create. Create. Yes. Yes, and no question. Coma. No, no vamos comment. A pronunciar la coma, ¿ok? No, no. Más sigue. Va. Using third word. Words. In parentheses. We. Right. Where? Right. Why? Their answer. Answers, con ese. Answers. Very good, excellent. Good job, thank you. Yes. Create, dice crear. Create, yes, and no questions. Using the words in parentheses. Write the answers. So ustedes van usando las palabras en paréntesis. Yes. Escribe la respuesta. Y luego la respuesta. Si es teacher, yes o no. Okay. Teacher, I got a question. Okay,
Tell me. Yo ayer hice la tarea al final de la clase, la que está en la, aquí en la plataforma. Uh-huh. Y como usted acaba de decir, no usaremos el punto, pero en la escritura sí parece que es importante porque a mí todas me las tiró malas y okay. Yo aquí me quebré el coco y al final el punto, porque ahí decía, yo no lo entendí, el punto, por el punto que no le había puesto al final de cada oración, me la tiró malas. Ok, pero acabas de decir que yo dije. ¿No? No, ¿qué fue? No, yo dije que no. Dije eso. Oh, yo pensé que... Ah, no, es que yo oí que usted dijo que no vamos a leer el punto, pero yo, o sea, más que... ya que lo vi que usted lo dijo, entonces yo lo relacioné con la tarea de ayer, que sí es muy importante en la escritura, ¿verdad? Cuando usted lo va a escribir, yes. Cuando usted lo va a escribir, por eso aquí les dije, dice no, ¿verdad? Y luego les dije comma, que significa coma en inglés. Uh-huh. No, comma, plus I don't. Pero cuando uno va a leer algo, no va a decir coma, punto. Coma, y, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Es pausa. Y después va, y escriba la respuesta, punto. ¿Verdad? Punto. Sigo la interrogación, así, a eso me refería cuando lo estaba leyendo. Pero le dije, teacher, pero, yo nada más para que los compañeros, no sé si se dieron cuenta de esa tarea, entonces... Sí, yes. Todas las tuvieron malas, es por el punto que le faltó al final de la escritura, al final de la oración. O las comas, right? Comas también, right? Sí, remember, aquí está la estructura, dice no, comma, I don't, right? O yes, comma, I don't, y estas tienen que ir en mayúsculas, remember, cuando iniciamos una oración también es en mayúscula, ¿ok? Remember that. Okay. Eso es otro punto que también, y el punto que está tocando Julio, tiene toda la razón Julio, en decir de que la puntuación también cuenta cuando lo va a escribir, ¿ok? Cuando lo va a escribir en la plataforma. That is correct. Sí, porque todas me las tiró malas y entonces yo averigüé y el punto es el que le faltaba, y se los puse y todas me las tiró buenas. Así que help me ahí con el examen. El punto que está tocando Julio, recuerden, incluso algunas les van a salir como una minúscula, otra mayúscula, ¿verdad? Right? Cuando inicia la oración. So, ¿cuál sería la correcta? La mayúscula, ¿verdad? Right? So, yes, recuerden eso también. Oh. Okay? Pero buen punto, Julio. Buen punto. Good point. Okay. All right, let's continue. Who wants to do number one? Do you work? Mm-hmm. Remember, esta nomás le está dando tres palabritas, pero eso no quiere decir que nomás esas van a usar. Right? Porque aquí no se puede hacer una oración nomás con estas tres. Tiene que agregarle un poquito más de palabritas, pero esto es como guía. ¿Ok? Dele, Jessica, ¿le escuché? Do you work company? Ok, ¿puede acercar un poquito el micrófono, por favor? Do you work company? ¿Trabajas compañía? Ah, es que como solo le estaba poniendo las palabras. Ajá, entonces, agréguele un poquito. Do you work? At the company. Ah, I see. Very good. Very good. Y hay otra forma de decirlo, ¿ok? No nomás así, pero esa está correcta. Jessica, vamos a escribir lo que dijo Jessica. Do you work at, dijo usted, ¿verdad? At the company. All right, at the company. En esa tengo una pregunta, porque como me están preguntando que si yo trabajo en la compañía. No. Usted va a crear las preguntas y después las va a responder también, ¿ok? So, do you work in a company? Pero cuando lo respondo con yes I do o yes you do. Ok, en esta, la número uno, la van a responder como que le están preguntando a usted. Yes I do. Ok, excelente. Okay. Ok, Jessica, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, I do. Excellent. Good job. Así es. Excelente. Thank you, Julio. ¿Alguien más que tenga algo diferente de la primera? Que no tenga ads y tenga algo diferente. Teacher, Marco. Ajá.
is correctly say, do you work in the company? Yes. Correct. Yes. In the company. In the company. Yes, that is correct. There's no problem with that. No hay problema en eso también. Do is correct. Do yes. is correct, teacher. What? Julio? Las dos son correctas, teacher. Sí, hay diferentes formas. Lo importante es que utilicen las tres palabras. It's possible. Yes, ahí usted puede decir, do you work? Do you work in the company at night? Right? Trabaja en la compañía en la noche. In great company. Right? Do you work in a big company? Right? Do you work in a great company? Trabaja en una empresa grandiosa. Grande. Right? Grande. Right? Do you work in the international company? Compañía internacional. Right? Ahí es ustedes, como dice ahí, crear su propia. Crear. Right? So, let me see. Tampoco me voy a pasar y voy a despasarme de la hora. Me voy a... Quiero hacer también. Ahora, ya. Tenemos tiempo. Yo dije, wow, ok. Falta para la, yeah, right. La noche. Es the noche. Night is long, right? For me? The night is long. Night is long. For me, 1 a.m. Hasta la una. For me, right? 1 a.m. For me también. Great, great, awesome, right? Awesome. I need aprender, teacher. I need to learn. Don't worry, right? Nunca paren. Never stop. Continue. Nothing for stopping now, teacher. Don't stop now, right? Keep going. All right, number two. ¿Quién tiene ahí? ¿Están haciendo? Number two. When you finish, cuando las terminen, right? Let me see. You can send them to the group, right? Quiero ver sus oraciones. Remember, voy a quitar esto para no bloquearles ahí la... Le bloqueaba ahí, ¿verdad? Le bloquea si lo pongo así. No. ¿No? No. ¿No le bloquea las preguntas? Sí, yes. Now, number four, la número cuatro sí dice I. Okay. Ahí sí dice I. Be careful with number five. Number five, ahí analizar bien number five. All right. No se me vayan a ir por otros rumbos. Teacher. Yes, Juan. ¿Qué significa customer? Customer, cliente. Consumidor. Okay. En cliente. Este caso sería customers. No, customer. Okay. Clientes. Listen, the customer.
to go. I'm going to give you like one more minute, right? If you don't finish, you know, termina, don't worry. Okay, if you don't finish, don't worry. Okay, we will finish tomorrow. Porque después de esta sigue, para que estén ya tres personas, okay, la misma forma, pero en tercera persona. Ahí la pueden ver hoy si quieren para practicar. La página page 26, la 26. La 26 y la 24 van enlazadas. ¿Ok? Después que hagamos la 24 y la 26, vamos a hacer la 25. Y la otra que no miramos que estaba enlazada, esta. La 23, porque la 22 y la 20 estaban enlazadas. Yes. 2022 are connected, and 24 and 26 are connected, okay? 24 and 26 are connected. Remember that these, a esto se le llaman short answers, respuestas cortas, okay? Short answers. Two, four, six, seven. Okay, I want you to take a little pause. Una pausa ahorita. Just take a little pause. Go ahead and stretch. Right. Una pausa ahí pequeñita. Just a little pause because I'm going to do the final attendance. Aquí se puede estirar, stretch, get ready, como está haciendo José ahí, José, right? Oh. All right. So, I'm going to take the attendance. Adrián de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. No answer. No respuesta. Okay, Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Okay, no answer. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Marino, Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Ellison Correas. Present. Thank you.
Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. No respuesta, no answer. Rosa Lizette Paz. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you, thank you. Okay, that is the final attendance. Okay, let's continue with the questions. Okay, continue with those. Hoy voy a compartir. I'm going to share screen. Teacher. Yes. Ya pasó el listado. Sí, ya lo hice. No sé si escuchó cuando le dije present porque ¿sí? Se me fue la señal un ratito. Sí, te escuché al final. Ya te marqué. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, no problem. Okay, any questions on this? ¿Alguna pregunta? All right, if you don't finish, we will finish tomorrow. Okay, remember tomorrow. ¿Qué vamos a ver mañana iniciando mañana la clase? Esto primero, y luego, and then. Okay. What page? 25. Esta dije yo que vamos a ver. 26. Ah, very good. 26. No, 26, excellent. Right. Very good. 26. This is the second part, right? Third person. Aquí es donde cambia. En vez de do, ¿cómo empieza? Does. 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 Right, para, nomás para la práctica. Daniel, can you read the first sentence, please? Daniel. Does she ask for assistance? Assistance. 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 Assistance, yeah. Okay. Yes, she does. But she doesn't. Very good. Excellent, right? Does she ask for assistance? Pide ella por asistencia? Yes, she does. No, she doesn't. All right. Okay, let's do the last one antes de cerrar la sesión. Gustavo. Yes, teacher. Does he drive the truck on weekends? Weekends, con ese. Weekends. Very good. Yes, he does. And no, he doesn't. Very good, excellent, good job. This is what we're going to focus on tomorrow. All right. Esto va a estar algo tricky para mañana. Así que revísenlo hoy, anoche o mañana, porque vean aquí. Aquí ustedes van a crear la pregunta basándose en la respuesta. All right? So be ready for tomorrow. Aquí ustedes van a crear la pregunta basada en la respuesta. So este es un poquito más complicado. So be ready for tomorrow. All right? Todas van a ser así las cuatro. All of them. All right? Como pueden ver, no hay pregunta. Ustedes la van a crear basándose en la respuesta. All right, so por eso estamos haciendo esta práctica ahorita. All right. Okay, class, thank you for participating. Les agradezco siempre la participación, right? Y siempre continúen, all right? Continúen. Continue. Great job. Los felicito y los felicito. Good night. All right. Tomorrow, 8 o'clock. Right? Right. Good night. Nomás se queda Gustavo. All right. Thank you, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night.
Night. Good night, night teacher. Good night, Lisette. See night, you. Oscar. All right, see you, Adrian. Good night, Efrain. Good night. Okay. All right, Gustavo, hello. Hello, teacher. All right. Good night. All right. How are you? Very fine. All right, very good, very good, very fine. All right. Remember that good night se dice ya cuando uno se despide. Gustavo. Okay. Okay. Yo sé que la cultura de nosotros decimos hola, buenas noches, right? Y ya no más, fíjate que en inglés no. Allá no saludas con good night. Okay. So si vas allá a Estados Unidos algún día, if you ever go to the United States, y tú le dices good night, es que ya te está siguiendo. Con que ya se está despidiendo. Ah, buenas noches, adiós. Va. Ok, te vas a decir, ok, good night, adiós, ya vete. Va llegando, right? Llegando va, pero ya te está siguiendo, right? So, remember that, ok? Son errores que se cometen, pero cambia la cultura, fíjate, en la forma de saludar en la noche. Aquí yo, cuando, I'll be like, good night, hey, Mr. Henry, good night. Y estamos iniciando, right? Be like, no, it's good evening. Oh, ok, good evening, all right, good evening. So it's good evening. Ya cuando terminemos, Gustavo, entonces sí. Okay? Sí, es good night. Okay. All right. So these are your 10 minutes. These are your 10 minutes for you. And any question that you have, cualquier pregunta que usted tenga sobre lo que hemos visto, aquí estoy para servirle. I'm here okay. to accommodate any question that you may have. Anything related to what we saw in class or previously or previamente or any question pronunciation, this is for you, esto para ti. Okay, gracias teacher. Sí, solamente una consulta con relación a los verbos. En la clase del día de ayer me surgía esa duda que en qué momento realiza lo que es el cambio del verbo, por okay. ejemplo cuando agregamos yes como la S o ES. Okay, bye. Remember that, por ejemplo, verbos así, como este. Okay, watch. Mirar, voy a mirar la película, right? Right? So, si tú quieres decir, cuando termina en CH, le ponemos la ES. Okay? Déjame ponerle así. Right? Sí. Okay? SH, como lavar, wash. Sí. Okay, you put ES. Okay. Okay. Como tirar, voy a tirar esto, toss. SS, agregamos. S. All right. So these are verbs. Estas son algunas de las reglas. Okay. Por ejemplo, la unimos en third person. Vaya. Lo vamos a hacer en tercera persona porque es donde cambia. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Okay. She. She, it. Ok. Vamos a cambiar el it y vamos a poner un nombre que más se utiliza. Un nombre propio, digamos Juan. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora. Okay. Vamos a hacer algunas prácticas aquí. All right. Okay. Now, dame una oración utilizando, remember, presente simple, present simple, okay, or simple present. Dame esta oración, todos estos son verbos, right? These are all verbs, all right? Ya que mencionaste los verbos, aquí están tres, y aquí están tres, aquí arriba. Todos son diferentes. All right? Work, ya sabe que es work, right? Trabajar. Sí. Speak, ya sabe que es speak, hablar. Y jump, hablar.
Saltar. Very good. Saltar. Very good. Now, give me a sentence using these verbs in third person. Third person. Third person. Vamos a poner aquí. Third person. Okay. She's work in the office. Okay, repeat. She is, vaya. Aquí no estás usando el verbo de estos. Estás utilizando el verbo to be. No estamos utilizando el verbo to be ahorita. Estamos utilizando el presente simple con los verbos de aquí. Okay, ¿cuál es? Okay, primero, te voy a recordar algo. Vale, lo dije en clase. ¿Cuál es la estructura gramatical del presente simple? Subject plus verb plus complement. Very good. Object. Very good. Ahora, she es el subject, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok. ¿Y luego qué vas a poner? Verb. Work. Very good. All right. So, ahora, ¿así sería? She work in the office. Okay, ahora te voy a hacer una pregunta. The verb changes in third person, yes or no? ¿El verbo cambia en tercera persona, sí o no? En tercera persona. Yes. ¿Mm? Yes. Sería she works. Eso. She very works. Good. Eso. Okay. In the office. Very good, Gustavo. Siempre memorízate eso, porque es una regla que no cambia. In third person, okay. Cuando hablamos del presente simple, okay, acuérdate, present simple, cuando estás afirmando algo, she works in the office, algo que es de verdad, algo que es verdadero. She works in the, ella trabaja en la oficina, right? She works. Sí. Very good. Y si yo quiero decir el mismo verbo ahora en plural. En este caso, tengo entendido que podemos utilizar en plural they're. ¿Mm? Dilo. Dilo, Gustavo. Podemos utilizar en plural they're. There. There. ¿Esta? No, es con I, they're. Ok, así. No, con I normal, R. Ah, esto estás hablando de, estás así hablando de posesión. De posesión, esto no es un subject. Es possessive. Sus. Ok. ¿Cuál es el pronombre? Dime los pronombres. En este caso, todos. Ajá, dímelos. I, you, he, she, we. Ok. They, it. Ah, ¿y dónde están ellos? They. Ah, vaya, entonces es they. Es decir, el sujeto, ellos. ¿Ok? Cuando quieres decir ellos trabajan, cuando dices there, está haciendo su trabajo. Ahí no hay, ¿verdad? Estás hablando de posesión. ¿Ok? Aquí estamos hablando de present simple. Subject, verb, and complement. So, quieres decir ellos trabajan todos los días. Ok. Complement. Ok. Entonces, en... Sí. En terceras... No, en plural lo quiero. Ya te lo puse. They. They. Mm-hmm. They work in the office. Very good. Right. Excelente. Right. Ellos trabajan en la oficina. They. Ok, ahora, en forma comunicativa, in speaking ahora, dime los demás, speak.
Okay. In third person. He. Dime, él habla inglés. He speaks. Very good. English. Very good, very good. Así es, very good. All right. ¿Y si nosotros hablamos inglés? We speak English. Excelente. Ya miras la diferencia. Ya estás distinguiendo esto, ¿verdad? Very good. Ahora dime, ella brinca o el perro. Poneme la palabra el perro, the dog. Iniciame allí. El perro brinca en la mañana. The dog jump in the morning. Ok, ¿el perro es tercer persona? Ya. Yeah. Entonces cambiamos el verbo. The jumps. ¿Cómo? The dog jumps in the morning. Excelente. Very good, very good. Right? Ahí, aunque utilizaste el nombre propio, siempre te estás refiriendo a it porque estás hablando de un animal o un objeto. Right? En este caso sería un animal y it pertenece a third person. Cambiamos el verbo. Very good, Gustavo. Ahora, dame esta. He con la ES. Okay. Él mira televisión, dime, en inglés. He watches. 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 He watches. No, como he see. He watches subject y luego el verbo. Ok. He watches. Very good. Y televisión. He watches TV. Very good. Very good. Excellent. Ella lava los platos. She wash, o el carro. Ok. Sería he watches the car. Very good, very good. Juan tira el lápiz. Juan tosses the pencil. Very good. Ahí está. Perfecto. Good job, Gustavo. Excellent. Completaste esto. All right. Very good. Very good. ¿Ya ves? Muy bueno que te hayas quedado, Gustavo. Excellent. All right. Okay. Very good. So, thank you for staying, okay? Terminamos. So, thank you for staying. This is a little extra time for you. Te felicito por el esfuerzo. Y hoy sí. Good night, Gustavo. Gracias. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Hasta luego. Bye. Bye.